Queridos amigos, ingresamos al tercer bloque de su preferido programa Entre Astados y vamos a apreciar el domingo 10 un programa de campeonato porque se enfrenta un gran campeón como es el gran Astado Diablo, campeón de Urubamba. Y por cierto, quiero invitar a toda mi linda gente del Valle Sagrado, de los Incas del Cusco, para que estén presentes y puedan espectar este peleón que se va a dar Diablo frente al gran Astado Rompirraja. Y quién mejor que sus propietarios. Me encuentro con las hermanas Jimena y Romelí, las engreídas de la familia Cornejo. También nos acompaña Gabriela, Fernando, dueños del gran Astado Ají Colorado. Y por qué no decir tus papis, como es el señor Romel Cornejo y su esposa, la señora Tía Roque, a quien el programa les... Ah, y don Javier, que está acá, a quien el programa Entre Astados les da la bienvenida para que nos cuenten la preparación y cuántas caminatas le han hecho dar a este gran ejemplar Diablo. Bueno, primero saludar a toda la afición y contarles de que el toro, mi toro Diablo, ya viene siendo entrenado desde hace bastantes semanas, con una buena alimentación, sus caminatas, ¿no? Como siempre lo preparamos. Y nada más, solamente queda invitar para que este fin de semana la afición arequipeña y también todo el sur del país, ¿no?, que ya las peleas de toros se han diversificado en otros lugares también, puedan asistir, bajar a las playas de paso y asistir el domingo a las peleas de toros para ver una gran pelea de mi toro Diablo con el Astado Rompirraja. Es un buen toro, Rompe y Raja, y veo que es un buen contrincante y los dos ambos son buenos toros. Espero de que den una bonita pelea para que el público también se quede contento y que gane el mejor. Bueno, vamos a conversar acá con don Romel, que nos acompaña. Con mi sobrina. Con la sobrina, con Gabriela, para que nos cuente y nos diga cómo se han preparado, porque también vamos a ir a veranear. Bueno, muchas gracias por la visita y estoy muy contento que... una vez me han considerado en este programa. También quiero invitar a toda la afición y a todos los amigos que vengan, que son seguidores del Toro Diablo. Yo creo que no los va a defraudar y allá va a demostrar qué es el Diablo con su contendor que le ha tocado en este momento. Sí, y me han dicho, bueno, he tenido la oportunidad de ver la pelea de este magnífico ejemplar y realmente cuando pelea se convierte en todo un diablo. Sí, sí, eso es verdad, ¿no? Es un toro realmente que cuando peleas es emocionante, es una cosa fabulosa, es un animal muy bonito. Bueno, sí, como dice usted, señorita, realmente es un diablo. No, bueno, acá en la casa es muy querido y en fin, así, 20 puntos. 20 puntos. Bueno, también está acá don Javier, a quien le vamos a ceder las palabras para que nos cuente y nos diga de qué manera aportan acá los hermanos, cómo contribuyen en la preparación de este maestro. Bueno, un saludo a todos los aficionados de toros de pelea y a los criadores, y principalmente a los, por el aniversario de Cocachacra, que estamos con una fe que vamos a ver un buen espectáculo el día domingo. Esperamos que nos dé un augurio más el Diablo, que está bien preparado, está en su edad de que haga buenos triunfos. Queridos amigos, vamos a conversar también con Fernando, porque él es el dueño del gran Astado Ají Colorado y da gusto que toda la familia se reúna. Eso es las peleas de toros, reúne a toda la familia para poder espectar estas bonitas peleas porque un toro es parte de la familia. Y Diablo es un astado que hizo la mejor pelea de la tarde en Cocachacra en el año 2015. Cuando peleó con el astado británico fue cuando hizo la mejor pelea de la tarde en Cocachacra. Fue una pelea que a Diablo le costó mucho, ya que el británico también era un toro suizo. Y también metía mucho cacho y al final de la pelea los dos toros salieron muy heridos pero siempre tiene que ganar uno y en ese caso no Diablo, y ojalá que este domingo también gane Diablo. A ver, en esta oportunidad que nos vamos a Cocachacra y ojalá que nos vaya con la bendición de Dios bien,
tres, ra por el diablo. ¡Hi! ¡Ra! ¡Hi! ¡Ra! ¡Hi! ¡Ra! Carmelanto Caima. Bueno, ambos tienen las mismas características, el mismo pelaje. Solo un animador, dos nomás por estado, no tres, dos. Ese es el británico. Toro que tiene. Bueno, el toro que viene ingresando con su animador de chaleco kaki es el diablo. Super fondo, taita de la joya, no se lo quita con el y se inicia la pelea. Los animadores más atrás. Los animadores más atrás. Le agarran el lomo, hacen de todo ahí. El animador de chaleco verde está quebrantando el reglamento. Señor, más atrás tiene que hacerse obedecer a los jueces. Los dos, por supuesto que sí. Esta gran afición quiere mirar la pelea con toda la claridad del caso y desde los diferentes ángulos. Cuando todos están peleando, hay que dejarlos solos. Primer round, bien disputado. La pelea está buscando lugar y momento para ingresar sus pitones, ambos animales. Hay amable, mueve la cabeza. Bueno, por donde entró el cacho derecho, le entró con todo el diablo. Ahora lo hizo sentir. Un pitonazo de izquierda por parte del diablo, sigue la pelea, movilizándose ambos ejemplares, moviliza la cabeza, qué bien, le aplica los pitones, ambos ejemplares, qué gran pelea. Muy bien lo hace el diablo. Con toda la tranquilidad del caso comienza a meter sus cachos. Ay, ya van los toros, van sintiendo la pegada. Ahí retrocediendo peligrosamente el británico. Dedicada esta pelea a don Richard Hitler, alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay. ¡Qué bien también el británico! ¡Qué buena pelea, señoras y señores! Estamos ante una pelea técnica rápida, pitón a pitón, cacho, cacho. Dedicada esta pelea a don Richard Hitler, Ale Cruz, alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay. ¡Qué bien también el británico! ¡Qué buena pelea, señoras y señores! Estamos ante una pelea técnica, señoras y señores. Vamos a brindarles fuertes aplausos. ¡Bonita pelea! Sí pueden entrar los señores animadores, como en este momento. No descuidar, ahora sí, la pelea franca, directa de ambos animales, moviendo la cabeza, ambos atados. Ahí están, tratando de meter su pitón, se le va con todo, miren cómo salta el diablo. Señores animadores, tienen que obedecer a los señores jueces. Y si no, van a pedir ahora sí, la pelea franca, directa de ambos animales, moviendo la cabeza, ambos atados. Ahí estamos, tratando. Qué bien, aplica sus pitones, ambos ejemplares, miren cómo lo hace. El británico también hizo lo suyo con cacho derecho. Negrito, pues, el más negro es el diablo, y quien se le va con todo, tratando de decir la pelea. Ahí está el británico, moviendo la pelea, miren cómo aplica sus pitones el diablo. También quiere hacerlo, qué bien lo hace a distancia y con cacho derecho el británico. Buena pelea. Estamos, señoras y señores, ante dos muy buenos atados en el escenario. Tratando de descuidarlo el diablo. A británico. Aquí quien aplique mejor sus pitones se alzará como el triunfo. En homenaje al 136 aniversario de su alcalde, que está pues atendiendo a todos los visitantes, don Hilar Valencia Juárez. Thank you.
Se abrió un poquito el británico. Es que lo espera ahí, plantado Diablo. Ahora sí se acerca Diablo para definir la pelea. Seguramente que aplica muy bien sus pitones. Puede aplicar un pitón de izquierda. Bueno, los dos cachos los manejan muy bien ambos astados. Tanto de izquierda como de derecha. Se abrió un poquito el británico. Es que lo espera ahí, plantado Diablo. Ahora sí se acerca Diablo. Y se suenan los cachos como tostado en Ancana. Bueno, antes que se hacía el tostado en Ancana, ¿sí o no, amigo? Cerca a mi lado hay un señor de 110 años, más o menos, y me está ratificando que esto es verdad. Bonita, bonita pelea. El escenario se ha enmudecido viendo el desarrollo de esta bonita pelea. La fuerza que y la posesión de las patas de los ejemplares, que se las patas viene a ser el equilibrio. Y bonito pitonazo, qué bien mete los cachos el Diablo, pero no se queda atrás el británico, ¡Borracho! Ahí, clavados en una llave, ambos ejemplares. Y contamos ya con la grata presencia de don Jorge Regente Pacheco, gerente de gráfica Grentus, que ya está con nosotros y aquí le damos nuestra cordial bienvenida. Señoras y señores, vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos nobles ejemplares que nos están brindando una extraordinaria pelea, movilizándonos en el escenario, ambos astados. Pelea de toros. Ahí confusando fuerzas, ambos animales, se le va con todo. Diablo, pero ahora sí se ha parado muy bien en el escenario. El británico, quien asimila muy bien los pitones de Diablo. Miren cómo mueven los cachos. Ese es el lugar, ahí están buscando lugar y momento para ingresar sus pitones. Para que no se clave, porque el contendor le pone el cacho. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Dijo Guido, hasta acá sintió la pegada. Buena pelea. Y nuestra representante de la belleza cocachacrina, pues también está observando el desarrollo de la pelea. Alexa no se tiene un solo movimiento. Vamos, vamos, mira, qué bien también un británico. El zurdo, el cacho izquierdo lo aplica muy bien. Girando, vamos a Estados Unidos, se agazapa muy bien el Diablo, levante Milo. ¡Qué buena pelea! Compulsando fuerzas, se agazapa bien el Diablo, ahora británico, bueno, por momentos ya se está llevando la pelea adelante el británico. Miren qué bien aplicando sus pitones, ambos animales. ¡Vamos, Diablo! Señoras y señores, vamos a reiterar un fuerte aplauso para estos nobles ejemplares que nos están brindando una extraordinaria pelea. Muy buena pelea. Aquí pues en el distrito de Cocachacra, el Valle de Tambo, la reserva de la región sur. Y ahora se le va con todo el Diablo tratando de decir la pelea. Pero reacciona muy bien el británico. Bueno, una bonita, bonita pelea, mis amigos. Ustedes están observando, ustedes la están mirando. Para eso hemos venido. A festejar el 136 aniversario de Fundación Española de Cocachacra. Y compulsando fuerza ambos animales, y ahora sí, qué bien aplican los pitones ambos astados. Esta es una pelea sin temor a equivocarnos, técnica rápida, pitón a pitón, cacho a cacho. Los toros están peleando y los animadores tienen que retirarse a orden de los señores jueces. Tener listos a Patrón y Nerón, señores coordinadores de cancha. Señores coordinadores de cancha, ya coordinar con los señores propietarios de Patrón Nerón la siguiente pelea. Bonita pelea.
fin se suelta un poquito el británico, pero rápidamente se vuelven a trabar en una llave, como ustedes están viendo en este momento. Bien afirmando sus patas en el escenario, ambos ejemplares. Cualquier movimiento en falso de estos ejemplares es fatal. Vamos ahí, diablos, pero ahora sí se le ha pegado al británico, no le da espacio para que aplique sus pitones. Todos se van haciendo pues al estilo de pelea del contendor. Queridos amigos, quiero invitar a todos mis amigos para que vayan y visiten la cevichería El Carajito, que queda en Majes, El Pedregal, de nuestro amigo Víctor Ramos, para degustar de los platos a base de puro pescado, chicharrón de pescado, bueno, y todos los platos a base de pescado. Están invitados. Y ahora nos encontramos en el hermoso distrito de Sabandía, donde se encuentra el gran protagonista de una de las peleas estelares en la categoría medianos, y me refiero al gran astado Rompe y Raja, que tiene que ir hoy domingo 10 al estadio municipal de Cocachacra a romperla. Y me encuentro con su propietaria, la señora Maxi Salinas, mamá de Orlando Zambrano Salinas, que no se encuentra por motivo de trabajo, pero está su mamita, la señora Maxi, que nos ha recibido con mucho cariño, y acá su esposa también presente con su gran astado Rompirraja. Señora Maxi, le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Para invitarles hoy día domingo 10 en el estadio de Cocachacra, para ver las bonitas peleas que se van a ofrecer este día y verlo también a mi torito Rompe y Raja, verlo pues cómo pelea, ¿no? Es el engreído de nosotros. Y que día, que sea lo que Dios disponga, si gana o pierde. Eso es. Y que estén bonitas las peleas, pues. Invitarlos a todos. Muy contentos acá. Y cómo no, si este gran astado va representando a este bonito distrito como es Sabandía, que tiene una gran andenería incaica y está bien preparado, puesto que ustedes están viendo las imágenes, bien puesto para esta gran pelea. Hoy domingo a partir de la 1, todos para ubicarnos en el mejor lugar para espectar este buen programa, que es una pelea de campeonato, porque se enfrenta a un gran contendor como es el astado Diablo. Un toro campeón de Urubamba, queridos amigos. ¿Y dónde se va a dar estas peleas? ¿Dónde, señora Maxi? En Cocachacra. Sí. Bien, que viva el gran astado Rompe y Raja, porque se enfrenta a un buen contendor. Eso sí, eso, ¿cómo será, no? Una buena pelea. Bueno, que gane el mejor, pues, ¿no? Sí. E invitarlos a todos para este domingo, para que expecten estas bonitas peleas. Viva Sabandía y vivan sus peleas. Salud, vidita, salud. De haber tomado contigo en el día de tu santo. Salud, vidita, salud.
llegaron los mejores calendarios de Entre Estados. Calidad de imagen con las mejores fotografías de colección. Dos modelos a escoger con los estados más renombrados de Arequipa. Los originales videos con cámara lenta, fondo musical, galería de fotos y más. Solo para colección. Adquíralos en calle Recoleta 118 y Anahuara. Toróforos 959-6344-29. RPM 959-083497. Edición limitada. Nuestro agradecimiento. Maderera Comercial Irene. Venta de madera en general. Atención especial a compañías mineras. Municipalidad Distrital de Majes. En la persona del señor alcalde, el Gustavo Retamoso. Restaurante Turístico Hospedaje. El Embrujo. Ahora en Moyendo. Picantería Sabores de Antaño. En Characato. Avícola Rosario. Entre Estados, un programa que se identifica con lo nuestro. Vamos, que banda este torito hasta solo Julio. ¡Opa!